Buenas tardes. En esta cuarta clase en nuestro proceso de elaborar nuestro sitio web durante este tiempo de cuarentena, vamos a aprender a crear las páginas que vamos a colocar en el menú de navegación, asimismo como vamos a crear las entradas del blog institucional o de la empresa que estamos haciendo el sitio web que se va a visualizar en nuestro sitio web. A continuación, comenzamos el proceso. Estamos en nuestro panel de control de blogger.com. Ingresamos a la dirección, debemos estar logueados con la cuenta de Gmail con la cual nosotros hemos creado nuestro sitio. Y ya un poquito para recordar cómo está el diseño de nuestro sitio web al día de hoy, yo tengo dos sitios creados por motivos de clase. Este que lo hicimos con la plantilla que te viene preexistente en la herramienta de Blogger, que es este. ¿Sí? Que yo ya lo he personalizado, le coloqué esta cabecera, he creado este menú. Aquí coloqué el logo me sirve de anclaje para volver a recargar el sitio. Y tengo este otro sitio que en cambio se utilizó una plantilla que nosotros descargamos previamente y la hemos instalado. Este sitio web cuenta con un slider que le da pues una visión un poquito más moderna. Tiene acá su menú, aquí tiene el título, un poquito aquí se colocó la descripción de lo que hace el sitio y de la misma manera aquí yo coloqué este logo que me sirve de anclaje. Bueno, una vez que hemos recordado en qué proceso estamos de la creación de nuestro sitio web, vamos a trabajar con cualquiera de los dos porque el proceso es exactamente el mismo. Lo que vamos a aprender el día de hoy es a la creación de lo que se denomina páginas, que lo encontramos en esta parte izquierda del menú de navegación y también en entradas. El proceso es muy similar, pero vamos a comprender la diferencia entre la una y la otra. ¿Sí? Vamos a comenzar con páginas. ¿Para qué nos sirve esta sección de la creación de páginas? La creación de páginas nos sirve justamente para crear cada una de las páginas que se va a ver en nuestro menú de navegación. Al momento no tenemos ninguna que se pueda visualizar. Sin embargo, vamos a crear, para motivos de la clase, tres páginas. Vamos a crear una página que se va a denominar Quiénes Somos, la cual va a explicar el motivo de este emprendimiento. Luego vamos a tener una segunda página que se va a llamar Misión Visión y una tercera página que se va a llamar Contacto. ¿Sí? Entonces, cuando hemos ingresado a nuestro Blogger, identificamos en el menú de la izquierda esta sección que dice Páginas y damos clic en Página Nueva. Si no tenemos aquí ninguna porque no hemos creado aún, también podríamos darle clic aquí. Pero vamos a comenzar, como lo haríamos normalmente, con Página Nueva. Y se va a desplegar este menú, que lo vimos previamente en la clase de ayer. Este menú no es muy diferente a lo que nosotros encontraríamos en un editor de texto como, o un procesador de palabras como Word. ¿Sí? Entonces lo voy a ir explicando poco a poco de acuerdo a cómo lo vamos a ir utilizando. Aquí colocamos el título de esta página. Esta página se va a llamar Quiénes Somos. El motivo de esta página va a ser explicar de qué se trata la empresa. ¿Sí? Entonces yo voy a ir indicando para qué nos funcionan cada uno de estos botones que tenemos en este menú. El primero nos sirve para poder ingresar el contenido tal cual lo haríamos como en un editor o procesador de palabras de manera visual. ¿Sí? Esto es de manera tan amigable que no requieres tener ningún tipo de conocimientos en programación ni código. Aquí es cuando se encuentra este botón activado. El botón de al lado que dice HTML es para convertir este contenido que hemos visto aquí, verlo como sería en código HTML. Si yo lo cambio, notarán que aquí me muestra el código HTML que corresponde a este contenido.
Si ustedes no manejan código HTML, no necesitan utilizar este botón. Pueden hacerlo todo en la función redactar. A continuación tenemos estas dos flechitas de aquí que sirven para dar un paso hacia atrás y uno hacia adelante. Quiere decir que si yo me equivoqué por alguna razón y quiero regresar, esta me sirve para regresar o adelantarme hacia un paso siguiente. Luego tenemos este botón. Este botón nos sirve para cambiar el tipo de letra a nuestro contenido. Tenemos algunas tipografías, pero aquí yo quiero hacer una salvedad. Por ejemplo, yo podría cambiar esta a helvética, ¿sí? Y ya la cambié. Sin embargo, de que nosotros visualmente estamos viendo que cambió la tipografía a esta tipografía en particular, que es helvética, al momento de yo verlo en mi sitio web, pudiera ser que no sea exactamente igual, porque cada plantilla tiene sus propias tipografías. Si nosotros utilizamos la plantilla que viene con Blogger, sí se va a ver igual. Pero si nosotros utilizamos una plantilla que hemos descargado e instalado, probablemente esto no sea igual. El siguiente botón nos sirve para hacer la letra más pequeña. Pequeña. Normal. Grande. Y la más grande. Quiere decir que este botón nos sirve para setear el tamaño del contenido, ¿sí? El siguiente botón, no confundirlo con el anterior. Este botón que nos indica aquí algunas opciones nos sirve para poder jerarquizar nuestro contenido. Nuestro contenido puede ser normal, lo que sería un párrafo. Podría ser un titular, un subencabezado o un encabezado secundario. Esto nos sirve para poder jerarquizar las partes del contenido que son más importantes o resaltados de otras. Los siguientes tres botones no son muy conocidos. El primero es para hacer negrillas. El siguiente es para hacer itálicas. Y este es para hacer subrayados. Este botón nos sirve para tachar el texto. Luego vamos a tener un siguiente botón que nos sirve para cambiar el color de la tipografía, como lo vemos aquí. El botón que le sigue, a diferencia de este, me permite cambiar el color de fondo de donde se muestra el texto. Este es ideal combinado con un color, por ejemplo, cuando vayas a querer crear un botón dentro de tu texto. El siguiente es muy importante. Este botón te sirve para crear un enlace. Quiere decir que puedes convertir, digamos que voy a hacer el ejercicio aquí, voy a poner la palabra Google, la estoy haciendo en color negro el texto y le voy a poner un color de fondo, vamos a suponer que le pongo amarillo y así está el texto. Y yo deseo que este texto, que la persona al verlo y que cuando pase el mouse se convierta en una opción cliqueable o tenga un hipervínculo. Lo que yo voy a hacer es que selecciono el texto, le coloco enlace y pongo aquí la dirección URL que quisiera yo que lleve ese texto. Entonces yo voy a poner google.com y le pongo aceptar y ya lo convertí en un enlace hacia ese sitio web. O sea, en un botón. Los enlaces también pueden ser para correos electrónicos. Y voy a hacer aquí el ejercicio. Voy a poner mail. Y este correo electrónico, esta palabra va a servirme para un enlace. En cambio, a una dirección de correo electrónico. Voy a poner mi correo electrónico. Y listo. Ahora este botón sirve para enviar el enlace. No a un sitio web, como en este caso, sino a un mail. A continuación, vamos a tener nosotros un botón que nos sirve para subir imágenes. En este caso, si yo le doy clic, me va a aparecer esta pantalla. Escojo una imagen. Yo tengo algunas preparadas aquí y, por ejemplo, voy a utilizar esta. Va a cargar. La selecciono y la puedo colocar. La imagen la puedo dejar en ese tamaño que es mediano, la puedo colocar pequeña, grande
extra grande o al tamaño original. Supongamos que la voy a dejar grande. La pudiera alinear a la izquierda de tal manera de poder colocar texto a la derecha. O pudiera colocarla centrada y el texto quedaría abajo. O lo coloco alineado a la derecha y poder colocar texto a la izquierda. El siguiente botón que vamos a encontrar, aquí la voy a eliminar, el siguiente botón que vamos a encontrar nos sirve para colocar videos. Este que está aquí. Es básicamente el mismo proceso. Este te permite colocar emojis o caracteres especiales. Algunos ya están aquí colocados. Sin embargo, obviamente también hay otros que quizás no los encuentres, pero están muy completos. Y lo bueno es que vienen de alguna manera ya agrupados. De tal forma que no tienes que buscar mucho. Mira los números, tienes emojis, tienes puntuaciones, etcétera. Lo cual me parece muy útil. Adicionalmente, aquí tú podrías buscar dibujando, por ejemplo, voy a poner así, y me da algunas opciones, por ejemplo, una carita feliz solamente dibujando el contenido, o también con la palabra clave, por ejemplo, libro, vamos a ver si encuentro, y por aquí hay una estatua de la libertad, bueno, no tiene mucho que ver, pero acá sí hay uno que parece un libro, ¿sí? Entonces, más bien libra del signo, ¿no? Zodiacal. Sigamos, entonces, voy a colocar, por ejemplo, un texto que ya tengo aquí yo colocado en Word, que previamente ya lo tenía preparado, lo voy a copiar, solo para mostrarles cómo es el procedimiento. Aquí yo lo voy a pegar, igual que lo haría en cualquier otro procesador de palabras, lo copié y lo pegué. Supongamos que este texto yo lo quisiera mantener alineado a la izquierda, lo puedo alinear centrado, lo puedo alinear a la derecha o lo puedo colocar justificado, que en muchas ocasiones las personas prefieren. Esta siguiente opción nos sirve para colocar una lista numerada, camisa, short, gorra. Voy a seleccionar y le coloco una lista numerada. Si por el contrario yo quisiera que esta lista no sea numerada sino con bullets, yo lo que hago es escoger la otra opción y no va a ser numerada. La última opción nos sirve para citar contenido. Esto no se preocupen que a veces podría pasar, pero no es de preocuparse. Entonces, la siguiente opción que nos va a mostrar nuestro menú nos sirve para citar texto que podría ser una frase o algo famoso, como en este caso. Voy a copiar este texto, me voy a ir a mi pantalla donde estoy trabajando, selecciono este texto y lo coloco con estas comillas que indican que es una cita. Esto es muy importante de setear cuando uno está copiando un texto que lo ha tomado, por ejemplo, de otro sitio web. Esta última opción es también muy útil si, por ejemplo, uno va a tomar contenido de otro sitio web. Supongamos que yo voy a buscar en Wikipedia, vamos a poner en Wikipedia Ecuador. Vamos a ver qué resultado tengo. Aquí tengo una página de Wikipedia del Ecuador. Y supongamos que yo tengo este contenido y lo voy a usar en una sección de mi sitio web. Lo voy a copiar. Supongamos que yo voy a copiar este contenido que está aquí, ¿sí? Lo copio y lo voy a colocar en el sitio web que yo tengo. Voy a pegarlo. Y como notarán, al copiar y pegarlo, yo estoy colocando el sitio con la misma tipografía, color y estilo que ha tenido ese sitio web. Lo ideal sería poder eliminar ese estilo que viene el texto y dejarlo sin ningún estilo y luego nosotros poderlo setear al estilo que estamos manejando nuestro sitio. Para eso nos sirve esta herramienta. Entonces yo voy a seleccionar el texto y
escojo esta opción y me elimina del todo el estilo que tenía, de tal forma que ahora yo lo podría cambiar. Digamos que yo quisiera que este texto fuera mucho más grande, le podría poner la más grande, y a las finales quisiera cambiarle el tipo de letra, lo quisiera justificar, etc. Muy bien, explicado esto, lo que voy a hacer es entrar a crear mi primera página, la página que se va a denominar ¿Quiénes somos? Esta página la voy a utilizar para explicar cuál es la función de esta empresa. Quiero colocar una imagen que me va a servir como inicio de este contenido. La voy a escoger este botón que dice insertar una imagen. Aquí ya está cargada la que yo quiero usar porque hace un momento la subí. Aquí sería la opción para subirla, pero como ya la tengo cargada, la voy a seleccionar. La voy a hacer un poco más grande, extra grande, y a continuación, ahí la borré sin querer, le voy a dar un enter, ¿sí?, al final. Y cuando ya estoy aquí abajo, yo ya tengo listo el texto que quería colocar en esta página, que lo había colocado en este Word. Lo voy a copiar, me voy a ir a mi sitio web y lo voy a pegar abajo. Como ven, como en el Word no tenía ningún estilo, el texto viene como debe de ser, sin ningún estilo heredado. Lo voy a seleccionar y voy a poner este texto justificado porque me parece que se vería bien, ¿sí? Entonces ya tengo este contenido creado. A continuación, lo que tengo que hacer es darle clic en publicar. Cuando haya hecho esto, la página web ya está creada dentro de mi sitio web. Lo que acabamos de crear es una página web de nuestro sitio web. Entonces, nosotros si en este momento le damos clic a ver mi sitio web, aún no aparece en el menú, porque la página se creó, pero todavía no le he dado visibilidad en el menú. Esto lo vamos a hacer a continuación. Sin embargo, sí podemos ver cómo luce nuestra página antes de mostrarla en el menú. Esto es muy sencillo porque si nos ponemos sobre la página, le podemos dar clic en ver y nos abre el link directo de esta página que nos muestra el contenido que yo acabo de colocar. Aquí esta imagen me quedó muy grande. La voy a volver a editar para hacerla un poco más pequeña. Es muy sencillo. Regreso a Blogger y le voy a dar clic sobre la página en editar y la voy a hacer un poco más pequeña. La voy a poner ahí, grande. Y le voy a dar clic en actualizar y ahora la voy a volver a ver cómo me quedó. Ahora sí está perfecta. Tengo mi título, tengo una imagen y está el texto acompañante, lo cual es justamente lo que yo necesito. Vamos a crear una segunda página. Esta segunda página se va a llamar Misión y Visión. De la misma manera que hicimos previamente, primero voy a colocar una imagen que ya la tenía previamente descargada. Y por aquí son estos dos personajes que están identificados como la misión y la visión. Y en este caso voy a manejarlo ahí. Lo voy a dejar alineado mejor a la izquierda para ver cómo queda. Y entonces a continuación yo ya tengo mi texto que lo había previamente colocado aquí en este Word, y lo que voy a hacer es que lo voy a seleccionar y lo copio, ¿verdad? Lo voy a seleccionar completo, lo copio, me voy a ir a mi Blogger y lo voy a pegar, y a continuación lo voy a setear un poquito, lo voy a manipular para que me quede mejor. En este caso creo que quedaría bien si yo le pongo esto como un subencabezado, porque lo es. Y luego a continuación este texto va a estar aquí todo justificado. Me parece que quedaría bien si yo justifico todo este texto. ¿Sí? Aquí en conclusiones, esto es una lista. Me quedaría muy bien si yo lo pongo con bullets. Voy a poner aquí la opción de bullets. Esto le voy a acercar un poco poniendo delete. Y aquí vamos a ver este texto que dice misión. Esto es una cita. Lo pongo como una cita. A continuación, esta parte es una lista.
Y aquí esto también funcionaría como una lista de bullets. Aquí yo podría hacer esto, darle un par de enters para que me quede mejor. Esto sí, está aquí bien. Vamos a ponerle a estos dos un bullet. ¿Sí? Por aquí me quedó uno que está mal. Justamente esa es la idea de nosotros poder ir seteando el contenido y me parece que ahí se ve mucho mejor. Entonces, cuando yo ya estoy contento como queda mi contenido, le voy a dar clic en publicar y nuevamente lo volvemos a comprobar. No se va a ver aún en el menú porque no le he dado visibilidad, pero sí va a estar el contenido si yo le doy clic en ver. ¿Sí? Si yo le doy clic en ver. Aquí ya lo tenemos, el contenido. ¿Sí? Regresamos. Entonces, ya tenemos dos páginas. La última que vamos a crear el día de hoy se va a llamar Contáctenos. Contáctenos. Y aquí yo voy a poner la dirección, mi teléfono y un correo electrónico. Le voy a poner, por ejemplo, Ciudadela La Fae. Voy a poner la ciudad abajo. Podría colocar el código postal, podría colocar un mapa, etcétera. En este caso voy a poner un teléfono. Primero voy a poner el código de área, luego voy a poner el código de mi ciudad y luego el teléfono. Voy a poner email y voy a poner un correo electrónico, mi correo electrónico. ¿Sí? Y como lo vimos previamente, esto puedo convertirlo en un botón que lleve a este correo electrónico. Lo voy a copiar, coloco enlace y automáticamente me lo puso. También igual lo podría setear y aquí está correctamente colocado. Esta información la quiero colocar en el centro y lo voy a hacer el texto mucho más grande para que se resalte un poco mejor. Cuando ya tenga listo este contenido, lo que voy a hacer es darle clic en publicar. De tal forma que yo ya tengo tres páginas. Ahora lo que vamos a hacer es darle visibilidad a estas páginas en nuestro menú. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es ir a nuestro diseño, donde vamos a ver la configuración de nuestra plantilla. Aquí nosotros tenemos que identificar dónde se encuentra el menú. En este caso, el menú nosotros lo creamos previamente en conjunto en la clase que hicimos sobre la instalación de la plantilla. Y aquí yo tengo mi menú. Lo que voy a hacer es darle clic en editar. Y aquí me va a mostrar las páginas que yo he ido creando y una que te pone por default, que es la página principal. Esta no la voy a necesitar, así que le quito el visto. Voy a necesitar quiénes somos y automáticamente me va a aparecer luego misión, visión y luego contáctenos. Cuando yo haya colocado cada una de las páginas que necesito que se vean en el menú, lo que voy a hacer es darle clic en guardar. Espero a que termine el proceso, le doy clic en guardar disposición y ahora vamos a ver nuestro sitio web cómo quedó. Actualmente ya mi sitio web tiene un menú con las páginas que yo he creado y vamos a ver si funciona. Le voy a dar en quiénes somos. Me muestra el contenido de quiénes somos. Misión, visión. Y contáctenos. De esta manera, y este es un botón que yo lo podría seleccionar para mandar directamente un mail. De esta manera, nosotros podemos ir colocando todo el contenido que queremos que se muestre en los diferentes botones. Este mismo proceso lo vamos a hacer con el otro sitio web y también voy a mostrar cómo podemos incluir dentro del menú en el otro sitio. Muy bien, entonces ahora vamos a aprender el proceso con el otro sitio.
en el cual instalamos la plantilla que descargamos previamente. Para recordar cómo luce nuestro sitio, aquí se encuentra el sitio web que tiene la plantilla. Y aquí nosotros, yo ya previamente creé las mismas páginas y recordando que nosotros hicimos una página previamente que se llamaba Recursos para poder tener las imágenes de slider. Y aquí están las mismas páginas que creé para el otro sitio. Son exactamente las mismas, con el mismo contenido, etc. Lo que voy a hacer es darle visibilidad en el menú a estas páginas. Lo haría exactamente igual. Ingreso a diseño y aquí tendría que identificar dentro de esta plantilla dónde está el menú, que en este caso se encuentra aquí. Y aquí de la misma manera lo puedo hacer. Sin embargo, también hay otra opción que les quiero mostrar. Cuando tú estás logueado con el CMS, en este caso blogger.com, y tú das clic en ver blog, al lado de cada elemento que puedes editar, te va a aparecer este icono. Este icono que es como dos herramientas cruzadas. Eso indica que dado que tú eres el administrador o creador de este sitio y estás trabajando logueado en tu panel administrativo, puedes hacer cambios directamente en el sitio sin necesidad de entrar nuevamente a blogger.com. Esto es súper útil y te hace que el proceso sea muy sencillo. Esto solo les va a aparecer a ustedes porque son los desarrolladores de este sitio web. Entonces, para aprender a hacerlo desde esta parte, le voy a dar clic a la herramienta y me va a aparecer exactamente el mismo panel que vimos con el otro sitio. No necesito esta que dice página principal y lo que voy a mostrar es quiénes somos, misión, visión y contáctenos. Cuando ya lo haya hecho, le voy a dar clic en guardar y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora yo tengo en este menú estos tres botones que tienen este diseño que me parece muy agradable a la vista y le vamos a dar clic, por ejemplo, en quiénes somos y vamos a ver cómo se muestra el contenido que nosotros creamos previamente, que es esta imagen que me parece que se ve muy bien. Misión, visión, te muestra aquí las imágenes, este texto citado que se ve bastante atractivo. Y luego todo el resto del contenido debidamente utilizado en la estructura y el diseño de esta plantilla. Y contáctenos, que es un botón muy útil porque está la dirección, el teléfono y este mail de contacto. De esta manera, con esta plantilla hemos colocado el contenido. Muy bien. Una vez que ya nosotros hemos creado lo que son las páginas y le hemos dado visibilidad tanto en una como en la otra plantilla, lo que vamos a hacer a continuación es aprender cómo vamos a crear los denominados artículos de blog. El blog es una de las partes más importantes de un sitio web moderno. ¿Para qué nos sirve este botón que usualmente o este contenido de blog que en los sitios web? Esos contenidos son toda la información que nosotros consideramos relevantes para nuestro grupo objetivo o nuestros clientes. Todos los beneficios, las características de nuestros productos, cómo los puedes utilizar, las recomendaciones, etc. Todo tipo de contenido que tú desees colocar para que tu público se mantenga en constante comunicación con la marca, con artículos nuevos, porque si no, tu sitio va a ser muy estático y nadie lo va a visitar, porque ya entré una vez, ya vi quiénes eran, la misión, visión, a lo mejor los contacté porque quería hacer algún negocio o por cualquier otra razón, pero ya no tengo para qué regresar porque este sitio no se mantiene moderno o con cambios. Entonces, para poder nosotros tener cambios permanentes y hacerlo un sitio que se denomina dinámico, de contenido dinámico, necesitamos ingresar noticias en el denominado blog institucional. Para hacer esto, no lo hacemos donde utilizamos previamente, que es páginas. Vamos a utilizar esta sección que se denomina entradas. Como lo veremos, son muy similares.
Su funcionamiento es realmente muy parecido, sin embargo, tienen una particularidad que los diferencia de las páginas. Entonces, yo le voy a dar clic en entradas y luego voy a dar clic en nueva entrada para crear una entrada de mi blog. Y como notarán, es el mismo menú que vimos para la creación de página. Por esta razón, ya no necesito explicarlo. Yo tengo dos artículos que voy a subir al blog institucional de mi proyecto. En este caso, el primero se llama Marketing Mix Online en Internet y las 4 P. Lo voy a copiar y este va a ser el título de esta noticia. Voy a subir una imagen como lo hicimos previamente. Aquí yo tengo lista una imagen que voy a subir. En este caso es esta. La selecciono. La coloco, la voy a setear un poquito más grande, le voy a dar enter y a continuación voy a poner el contenido. Sí, en este caso voy a ponerle hasta aquí. Bueno, voy a seleccionar este contenido, precio, que ya lo tenía listo, hasta aquí. ¿Sí? Lo voy a copiar, que ya lo tenía listo, lo voy a llevar a mi página, a mi, perdón, a mi entrada. Lo voy a pegar y lo voy a comenzar a setear. Voy a colocar todo el contenido justificado y luego voy a, por ejemplo, poner aquí, esto es un subtítulo. Voy a ponerlo, esto quedaría muy bien con negrilla. Esto sería una lista. Aquí también sería negrilla. Aquí también tengo otra lista. Estas son listas no numeradas. Negrilla. Voy a colocar otra lista no numerada. Negrilla. Está en español y en inglés. Y lista no numerada. Cuando ya tenga yo listo este contenido que corresponde a una entrada de mi blog, le voy a dar clic en publicar, como lo hacíamos con las páginas. Pero vamos a ver un detalle. Cuando yo le dé clic en publicar, a diferencia de lo que sucedía con las páginas, vamos a notar algo. Cuando yo le dé clic en ver blog o ver mi sitio, vamos a notar que las páginas que teníamos que darle visión en esta parte o visibilidad en el menú a través de la opción del menú. Sin embargo, las páginas se van a cargar de manera, las entradas se van a mostrar de manera automática. Van a comenzar de la más antigua a la más moderna. Aquí, al momento, tengo una sola que tiene esta imagen y tiene este texto, que está debidamente seteado, se ve muy atractivo. Voy a colocar una segunda entrada para ver cómo es el procedimiento. Supongamos que vuelvo a dar clic en entradas, tengo una sola creada, nueva entrada, y voy a colocar la segunda noticia que yo tengo en mi Word. Voy a seleccionar este texto como título. Me voy a ir a la entrada, la voy a pegar y ahora voy a subir una imagen que ya la tenía lista. La voy a seleccionar. Voy a ponerla un poquito más grande. Le voy a dar enter y aquí voy a colocar el texto que yo ya tenía previamente en el Word. Voy a copiar. Me voy a mi sitio web, lo voy a pegar. En este caso no hay que setear mucho porque el sitio, esta parte es un texto un poco corto. Lo que voy a hacer es que quitarle un poquito de espacio aquí, ¿sí? Y ya lo tengo listo. No tengo que hacer más seteados, pero si yo quisiera, quizás le pongo aquí negrilla y aquí también le voy a poner negrilla. Cuando ya lo tenga listo, lo que voy a dar clic es al botón publicar. Espero a que se publique y nuevamente, si entro a mi sitio web, notarán que este artículo, que es el más nuevo, se va a mostrar primero y el anterior, que era más antiguo, se muestra de manera seguida. Si yo le doy clic en el titular,
puedo ingresar solo a este contenido. ¿Sí? Esto mismo lo vamos a ver con nuestro otro sitio web, en el cual tenemos la otra plantilla, para que veamos qué sucede con él. Muy bien, entonces yo ingreso al sitio web donde tengo la otra plantilla instalada, en la cual he creado exactamente las mismas dos entradas de blog que previamente hice en el otro sitio. Yo estoy logueado en esto y vamos a ver lo que sucede. Le voy a dar aquí en ver blog, y así como en el otro sitio que se mostraban las dos entradas, aquí la plantilla se muestra un poco, digamos que más moderna, y te indica con este diseño cómo se encuentra, como un pequeño resumen, y cuando le das clic aquí se despliega todo el contenido, ¿sí? Todo el contenido. De esta manera tenemos dos visiones diferentes de mostrar nuestro blog. El uno a través de esta plantilla y el otro que tiene este otro diseño, ¿sí? Son dos diseños diferentes, pero básicamente es el mismo contenido. Con esto, en el día de hoy, hemos aprendido cómo colocar toda la información o el contenido que nosotros queremos ofrecer a nuestro público que va a visitar el sitio web. Recordando, en la sección páginas colocamos todas aquellas que no que queremos que se muestren en el menú, y en entradas van a estar todo lo que es el contenido que automáticamente se va a mostrar en el blog del sitio. Con esto vamos a dar por concluido la clase del día de hoy, y en nuestra próxima clase lo que vamos a aprender es a configurar ciertos aspectos del sitio y también a colocar algunos accesorios que pudieran ser de utilidad para nuestra audiencia al momento de visitar.